¡Bájate! Querían pedirle $1,000,000 a Wendy. El chofer de Wendy Guevara y Nicola Porchela se vio involucrado en un choque durante su asistencia al Carnaval de Campeche, donde fueron coronados como los reyes del espectáculo. Aparentemente, la camioneta en la que viajaban rozó un auto estacionado, lo que desencadenó un altercado. En un video del incidente se observa cómo el propietario del vehículo afectado impide el paso a la camioneta, aparentemente sospechando que intentaban escapar. A pesar de los intentos del chofer por resolver la situación, el afectado y varios testigos comenzaron a reclamar y exigir compensación por el daño. El presunto afectado incluso llegó a solicitar $1,000,000 a Wendy, argumentando que ella tenía esa cantidad disponible para reparar el coche. Hasta el momento no se conoce cómo se resolvió este incidente, ya que ni Nicola ni Wendy han comentado al respecto. Este evento generó reacciones mixtas en las redes sociales. Algunos expresaron molestia por la aparente falta de acción por parte de las celebridades para ayudar al chofer, mientras que otros defendieron a los famosos argumentando que no tenían responsabilidad directa en el conflicto. Y todo por la gente necia que a fuerza querían que Wendy y Nicola se bajaran. De verdad que llega un punto en el que se pasan de listos. Si bien el chofer de la influencer intentó mediar las cosas, la presunta víctima y varios testigos comenzaron a reclamarle que se quería escapar, además de exigirle que le pagaran por el presunto choque. Bájate, le vas a pegar al otro carro. No te vas a ir hasta que me pagues el carro. Se podía escuchar al hombre. En otros temas, Cristian Castro sorprende al hablar sin filtros de su padre, el Loco Valdés. Todos los detalles a continuación.